Los invito a formar parte de comunidadnautica.com, un completísimo portal sobre la náutica deportiva, donde se van a encontrar, entre tantas cosas, las producciones de Paralelo Cero TV, Paralelo Cero Magazine y, por cierto, también Esloras. Astillero Rañicoli es importador y representante exclusivo de la República Argentina de los motores marinos Yanmar. Allí estuvimos para conocer un poquito más sobre los motores disponibles en nuestro medio y especialmente el 8 cilindros de 370 HP. Vemos la nota. Poco tiempo atrás hicimos la serie V6 y ahora estamos con el 370 y me gustaría que lo describas sus generalidades. Es un motor V8, 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de elevadas a la cabeza, un motor muy compacto también. Este es Common Rail, sí. Es un motor de última generación. Este motor viene en potencias de 320, 350 y 370 HP. ¿Qué transmisiones hay disponibles para esta potencia? Puede venir con caja marina para línea de eje o transmisión en Z, transmisión pata con dúo prop, que tiene una gran ventaja con respecto a la demás, que no es ACO, no es hidráulica. Uh-huh. Y cuando se usa el joystick hace que sea un movimiento muy, muy, muy suave, muy placentero y no sentir ese típico golpe de las patas con cono. ¿Cuál es la disponibilidad de tableros instrumentales para este modelo? Este modelo cuenta con Nemea 2000, hace que puedas ponerle una pantalla, un plotter, y entonces dividir la pantalla y usar el instrumental del motor. Y si no, también el motor aparte viene con su tablerito digital, ¿no? ¿Cuáles son las embarcaciones destinatarias ideales para este motor? Puede ir un motor o dos. Van de 7,50 metros a 14. Pueden abarcar una gran cantidad de barcos que existen en el mercado, tanto nuevos como usados para su remotorización, ¿no? En este caso, el V8 de Yanmar está instalado en un Trento 340, una embarcación de 11 metros 5 de eslora, 3,65 de manga y con 7 toneladas y media de peso. Les cuento que a 3.200 vueltas hemos tenido una velocidad crucero promedio de 25 nudos, 4.000 vueltas con 35 nudos de velocidad final. El consumo estimado a potencia constante de crucero estaría en el orden de los 30 litros hora. El service, la repostería del motor, ¿cómo está en nuestro país? Habida cuenta de que muchas veces hemos tenido dificultades con las motorizaciones. No, ahora eso está muy bien, no hay ninguna restricción. Y bueno, tratamos de contar con todo lo que se necesita y de no tenerlo, no pasan más de 10 días hábiles que lo podemos tener acá. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.